Adelante, canal del tiempo. ¿Cuál es el pronóstico? Despejado, no se ve ni una nube. ¿Y por tu lado? Está todo bajo control. Despejado. Hago unas pocas piscinas cada día. Eso me ayuda. Sí, es muy refrescante. Sí, sí, así es. Es saludable. Sí. ¡Oh! ¡Fuera de mi camino! ¡Agáchense! ¡Vamos! Sí, tienes razón. ¿Lo conoces? No, en lo absoluto. Disculpe, ¿nos conocemos? Estamos en medio de una conversación privada. Si no le importa, ¿por qué se sentó allí? Solo hazlo. Estoy a cargo. No lo creo. Olvídalo. ¿Puede alguien en este salón distinguir entre protectores y asesinos? Porque a mí me cuesta hacerlo. Si esto no fue un simulacro, entregaré ahora mismo mi renuncia. Observen. ¿En qué parte del manual se les enseña a apuntar con un arma a la cabeza del hombre al que se supone que están protegiendo? ¿Ustedes son guardaespaldas o son secuestradores? Se supone que usen la cabeza. Chan, ¿por qué no nos dices lo que estás pensando? Señor, una de las lecciones que usted nos enseñó fue que bajo ciertas circunstancias uno debe estar preparado para proteger la vida del sujeto. Me di cuenta de que estaba preparado. Ser guardaespaldas requiere mucho más que ser rápido o estar preparado para morir. Al final, tu firmeza salvó la vida de ese hombre. Pero no te ganaste su confianza, y eso es algo que tendrás que aprender. Gracias, señor. ¿Qué hay del objetivo? ¿Podré ir con los demás? Creo que podremos conseguirte un lugar. Pero tengo una misión para ti. Es corta. En Hong Kong. ¿En Hong Kong? ¿Haciendo qué? Ese es James Shum, presidente del grupo Typhoon, una corporación que gana millones en moneda extranjera. Tu misión será proteger a la novia de ese hombre. La noche del 27 de mayo, un hombre fue estrangulado hasta morir en el club náutico Agua Clara. La víctima fue Lu Qingchu, un anciano contador. El sospechoso del homicidio fue Gregory Xu, presunto jefe de la mafia Leone. La policía cree que su motivo se relaciona con un caso en el que la Comisión Anticorrupción está trabajando, que involucra 100 millones de dólares en drogas y lavado de dinero. Michelle Young, de 24 años, fue testigo del homicidio. Hubo dos testigos adicionales, un marinero, Chun Tai Kong, de 28 años, y su guardaespaldas, Chu Tung Min, de 51 años.
Dos días después del homicidio, Chun Tae-kun murió en un misterioso accidente en un ascensor. Esa misma noche, Chu Tan-min murió en una explosión cuyo autor se desconoce. El 1 de junio, mientras la señorita Michelle Yeung preparaba su baño, su gato descubrió que querían electrocutarla. Salió ilesa y ahora es la única testigo sobreviviente del homicidio del contador. Por favor, siéntese. Señorita Yeung, es el sargento Low. Él estará a cargo de su investigación. Nada mal. Oye, Kent, ven aquí. ¿Qué sucede? Debo hacer mi apuesta. Espera un minuto. Confía en mí. Ganará el número 2. Imposible, el 4 es el favorito. Olvídalo. Confía en mí. ¿Por qué diablos lo haría? Señorita Yeung, aquí tiene su té. Yo mismo lo hice. Muchas gracias. Muchas mujeres tan atractivas como usted tienen miedo de testificar. ¿Y eso qué tiene que ver? Yo fui testigo. Está bien, entonces. Señorita Yeung, ¿reconoce alguno de esos hombres? ¿Está consciente de los peligros que implican el identificar y acusar a un asesino? El señor Sean dice que elija el número 1. Ya veo. Dígale a Sean que ya soy adulta, con juicio propio. Pero, ¿entiende? Yo, si tiene miedo, creo que debe irse. No estoy preocupado por mí. Ellos no la pueden ver. Es él, el número 2. James no tiene derecho a enviarlo aquí. Señorita Yeo, ¿usted cree que los otros dos testigos murieron accidentalmente? Fueron eliminados por Gregory Xu. Ojalá reconsiderara su testimonio. Señorita. Hola, señorita John. ¿Sabe? Escuché que tuvo un problema eléctrico. Tal vez deba cuidarse. Entiendo. Muchas gracias. Adiós. ¡Podría arrestarlo aquí mismo en la calle! ¿No se arrepiente de lo que acaba de decir? No me he retractado. Entonces... ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¿Quién ganó? El favorito. ¡Entonces ganamos dinero! ¡Aposta por tu caballo! Oh, ¡pero por qué me hiciste caso! Su nombre es John Chan. Fue entrenado en Beijing para ser miembro de una corte élite de guardaespaldas llamados defensores. Son los mejores del mundo. Solo quiero lo mejor para ti. No necesito un guardaespaldas. ¿Por qué no estás aquí conmigo? Te necesito a ti. Vamos, Michelle. Si pudiera cambiar las cosas, sabes que estaría allí. Pero es imposible esta vez. Ya hemos hablado de esto antes. Sí, lo dijiste bien claro. Nos vemos. ¡Oye! ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera un minuto! ¡Qué estúpida fui! ¡Dios! Vaya casa. Ese tal Sean tiene lo suyo, ¿no? ¿Sabes? Llama a uno de sus superguardaespaldas del ejército. Se supone que nos enseñará a hacer nuestro trabajo, o eso parece. ¿Y qué? Tal vez tú y yo tendremos que enseñarle cómo divertirse. Capitalismo y comunismo. Mano a mano. Oye, ¿qué es esto? ¿Una fiesta de carnaval? Sargento, este hombre dice que no se preocupen, que él se ocupará. Hola, yo soy Charlie. Teniente Chan. John, uno de los defensores. Escucha, John, ese uniforme del ejército me pone muy nervioso. Estoy en el ejército. Oh, y yo en la policía de Hong Kong, por lo último que supe. Identificación. ¿Qué? ¿Lo escuché bien? Sí. Bueno, a ver la suya también. Déjeme enseñarle la mía también. Nadie te pidió la tuya. Guárdala ya. Pero tengo una. Pasa. Usted es John Chan, ¿verdad? Encantado. David Lai. ¿Entramos? Sí. El señor Sean le dejó $200,000. Puede usar todo lo que necesite para protegerla. Gracias. Por favor. Eso es mucho dinero. Debe ser muy bueno. Bueno,
Él cuida la mitad de la población mundial, mientras que tú y yo solo tenemos a unos cientos locos en Hong Kong para cuidar. ¡Hola! ¿El señor Sean dijo algo sobre mí? Ah, sí. ¿Y qué dijo? Que no toque el dinero. ¡Que no se preocupe! ¡No! No lo escuché pedir permiso para revisar mis cosas personales. Lo siento. Es mi trabajo. ¿Qué trabajo? Ni siquiera sé quién es usted. Pero yo sé quién es usted. Michelle Young. La hija más joven de su familia. Fue educada en universidades privadas. Harvard, la Sorbona, y le gusta salir de compras. Sí. Dígame, ¿debería estar impresionada? Mi responsabilidad es protegerla. Sinceramente, parece muy joven, muy entusiasta. Debe ser su primera vez. ¡Ah! ¡Oigan, qué diablos! ¡Manuel! ¡Quieto! ¡Quieto! Si intentas algo, te pondré una bala en el cerebro. Oye, no era mi intención. Estaba jugando. Oye, qué bien. Oye, no puedes meter latas al microondas. Acaba de explotar. Michelle, ¿estás bien? ¿Está bien, señorita Michelle? ¿Qué? ¡Déjalo en paz! Está vacía. ¿Qué? ¡Imposible! Pues es cierto, no tiene balas. Oye, ¿tú tomaste las balas de Charlie? Solo las saqué para ver cómo funciona un arma. Los niños no deben jugar con armas. Lo siento. ¿Quiere agua? Muchas gracias. No lo haga. No podrá tomar agua ni nada más hasta que yo lo diga, ¿está claro? ¿Solo cuando usted lo diga? Sí. ¿Qué locura? Llamaré a James. Sargento, ¿cuántas personas más tienen acceso a esta casa aparte del equipo y la familia? Uno, dos, tres. Espere, déjeme. Tómese su tiempo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Es su indemnización. Él no los va a necesitar. Está bien. Gracias, sargento. Agradézcale al hombre a cargo. ¿Sabe qué? Llámeme cuando quiera. Seguro que volverás pronto. ¡Váyanse! Bueno, vamos, vamos. Chicos, vamos. Camarada Chang. ¿Me importaría explicarme por qué acabamos de despedir a toda la fuerza de seguridad? Mientras menos personas estén alrededor, mejor será. Según el presidente Mao, las masas son más poderosas. Usted despidió a las masas. Oiga, no le estoy pidiendo dinero. Mi trabajo es proteger a la señorita Yeung. ¡No intente comprarme! Tengo tanta integridad como usted. Espero que sea en broma. Vamos. Por favor, no se le acerque mucho. Ese sujeto es un verdadero profesional. Es un gran profesional ese sujeto. Pero yo también soy un gran profesional, ¿eh? Mira esto. Oye, te acabo de disparar. ¿Por qué no caes al suelo? Tu arma no tenía balas. Señorita Young. Mi habitación está fuera de sus límites, soldado. Necesito hacer un chequeo de seguridad. No abriré la puerta. ¿Qué? Hay que cambiar eso. Salga de esta habitación o llamaré a la policía. Yo ya lo hice. ¿Que usted qué? Señorita, siempre debe mantener sus persianas cerradas. ¿Por qué? No puede hacerme esto. Esa ventana necesita rejas. Mantenga esta luz apagada. Listo. Espere un segundo. Esta es mi habitación, así que salga, ahora. Un momento. No esperaré. Quiero privacidad. Esta tubería de agua debe ser reemplazada.
¿Cuándo va a salir de aquí? ¡Quiero cambiarme! No puede llevarse esas cosas. Son mías. ¡Devuélvalas! ¿Me escucha? ¡Maldición! Use esto. No quiero esta basura. Quiero que se vaya de aquí. ¿Entonces? Quiero mi privacidad. Su privacidad no es mi problema. Estoy aquí por su seguridad. ¿En Beijing ponen cámaras en las habitaciones de las mujeres? Solo en las habitaciones que protejo. ¡Ah! Aguarde. Le daré un amuleto electrónico. Llévelo puesto siempre. Presione la piedra para llamarme. Ahí tienes, ¿eh? Es impresionante. Es lo que siempre te digo. Yo soy el que tiene talento, el verdadero guardaespaldas. Veamos cómo lo hace él, ¿eh? Eso fue increíble. Imposible. No, gran cosa. No hay nada imposible en eso. Solo tiras el dardo y la tabla lo atrapa por sí sola. Señor Chan, soy el hermano de Michelle. ¿Qué hay de nuevo? Le daré $50 por una lección de Kung Fu. Le daré eso. Vaya, tengo algo aquí, la primera edición de las cartas de Dragon Ball. Valen por lo menos $100. Vaya, es un sujeto genial. ¿Charlie? ¿Por qué estás sentado en mi auto? Me lo pidió su superguardaespaldas profesional. ¿Quién diablo se cree que es? No puedo creerlo. ¡Qué buen auto, eh! ¿Listos? ¡Vamos a divertirnos! Señor guardaespaldas, yo soy muy rápido, ¿eh? Adelante, Charlie. ¿Me copias? Toma el viejo túnel. Sí. Todo bien, me mantendré cerca. ¿El viejo túnel? ¡Qué hábil! La próxima vez avísame con tiempo, ¿de acuerdo? Problemas tras de ti. ¿Me copias? Cree que eres Michelle. Está atrás de ti. Cuida mis espaldas. Estoy en eso. Ese hombre no es muy listo. No te pareces a mi hermana. ¿Tienes miedo?
¿Es una broma? Vamos, observa y aprende. ¿Listo para morir? Fue un accidente. ¿Sí? ¿Qué tal si accidentalmente te disparo aquí, imbécil? ¡Clic, clic! No, no, no. Es muy fácil. Es un ejercicio simple. Uno, dos, tres, y abajo y arriba. Vamos a repetir el ejercicio. Me dejaste en un gran aprieto, amigo. Uno, dos, abajo. Pensé que podías manejarlo. Mi único trabajo aquí es cuidar a la chica. ¿Lo ven? Es muy fácil. Pues te tomas tu trabajo muy en serio. Deberías relajarte un poco. Vamos de nuevo. Un policía puede arruinarlo todo y conservar su trabajo. Respiren profundamente. Un guardaespaldas siempre tiene una misión. Dos, si falla, no es un guardaespaldas. No, sí. Mandé a llamar al director. Ahora, listo. Abajo y arriba. Solo por 2 semanas. Sí, es solo una corta ausencia. Soy su prisionera en este lugar. Me dieron un permiso de 2 semanas en la escuela por su culpa. Envió mi estilista a casa. Quería ejercitarme y me compró unas mancuernas. James, no lo soporto más. Quiero que me dé un poco de paz. Cálmate, Michelle. Pásame a Chan. ¡Guardaespaldas! Señor Sean. Oh, John. ¿Puedes tratar de ceder un poco con Michelle? ¿Por qué lo haría? Si voy a protegerla, quiero restringir sus actividades escolares. No es por mucho tiempo. Solo quiero estar completamente seguro de que está a salvo. Pero si usted no está feliz con mi trabajo, solo me iré. Olvide el contrato. No, estoy feliz, John. Quiero que te quedes. Michelle es imposible a veces, ¿no es así? No es fácil ser protegido. A veces es muy estresante. Estoy seguro de que ella estará bien. Pásame a Michelle. Quiere hablarle. Entonces, ¿se va? No, de hecho... Bueno, se lo advertí. Ahora, Michelle, ¿qué te parece? Si yo no cedo un poco para mañana, me lo dices. Te buscaré a alguien más. Sí, está bien. Espera. ¿A qué hora te veo mañana? ¿Mañana? Ya lo hablamos. Mañana estaré comprándote un regalo, sí. Algo lindo. ¿Qué? Pasas todo el tiempo fuera. Tengo la casa repleta de regalos. Pero no estás ajá. Aquí. Tu cumpleaños está cerca. Así que piénsalo. Escúchame. ¿Crees que puedes comprarme, James? Está a salvo. Qué exagerado. ¡Vamos, número 5! ¡Pam, pam, vamos! Pam, pam. ¡No, no, 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 no! Oh, tenías razón. Veamos qué tenemos. ¿Qué? ¿7 al 1? ¡Ay, Dios mío, no! ¡Hubieses hecho dinero! Apostaste mi dinero en tu caballo, ¿no? ¡Sí! ¡No puedo creerlo! ¡Gordo tonto! ¿Usaste mi dinero? ¿Cómo se supone que tendría tu dinero? ¿Qué? ¡Aposté con el mío! ¿Apostaste todo mi dinero en tu caballo? ¡Sí!
¡Págame! ¿Sabes que no puedo? Todo mi dinero es para la educación de mis hijos. ¡Cada centavo! ¿Por qué le haces esto? Déjame revisar mi cuenta bancaria. Ay, nunca debí apostar tanto dinero en un caballo. ¿Sí? ¿Qué? ¿Ah? Sé que es tarde. Tendrá su dinero antes de que termine el semestre, señor. ¡Más de la mitad! ¡Sí, sí lo tengo! Pero está a nombre de mi mujer. Y se ha invertido y debo decir que sabiamente. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¡Sal de aquí! ¡Te mataré! Lo siento. Toqué el botón sin querer. Pero, ¿y Michelle? Está bien, me iré de aquí. Tiene un guardaespaldas de Beijing, no podemos acercarnos a él. Demasiadas excusas. Quiero escuchar opciones. Trabajamos en ello. Te doy hasta el jueves. Quiero que acabes con esto. Billy, ¿estás listo? Te traje algo. Mira esto. Es un modelo de mi arma. ¡Cielos! Es igual a la mía. ¿De acuerdo? ¿Quién quiere una pelota? ¿A dónde va, señorita Yeung? Yo tengo que ir a un lugar. Yo iré con usted. De acuerdo. ¿Qué cree que está haciendo? ¿Realmente cree que Ken la protegería? Es mi madre, ¿sí? Desde que mi padre murió está sola. Solo quiere verme. No es un crimen ver a mi madre, ¿o sí? Está muy elegante para eso. Sus amigos la invitaron a un cumpleaños. Sé la dirección de la fiesta. Controla mis llamadas. Escucha cada palabra que digo. Debo tener mi privacidad. Nadie, ni siquiera usted, me quitará mi libertad. Ni siquiera mi novio. Tiene suerte de tenerlo. ¿Sabe por qué? Porque de lo contrario estaría muerta. Debería saberlo. ¡Bastardo! Déjeme decirle algo. Eso dolió. Usted es muy injusto. De no ser por la fortuna del señor Sean, no estaría protegida. Tal vez. No por usted. Así es. Escuche, cualquiera tan bonita como usted está obligada a tener un novio rico. ¡Cállate! ¡Cállate! Si soy bonita, es mi culpa. No puedo evitar algo con lo que nací. Me encanta ser atractiva, de verdad. Y me encanta tener todas estas cosas. ¿Está mal? Estoy cansada de que todos sigan juzgándome. Lo siento, señorita Young. Señorita, tome esto. Me hicieron llorar y no se repetirá. Señorita, después que testifique en la corte, mi trabajo con usted habrá terminado. Uh-huh. Tal vez la vuelva a ver,
en otra ocasión. Realmente lo dudo. Muy bien, chicos, vamos a movernos, ¿eh? Muy bien. Vamos, Billy. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué siempre andas a hurtadillas por ahí? El caso tendrá que ser retrasado. Gregory Chu tiene gastroenteritis. Está en el hospital. Dios mío. ¡James! Fue retrasado indefinidamente. ¡Me muero! Tal vez un mes. ¡Es su culpa! ¡Por todo esto! ¡Perderé la misión! Realmente espero que nos deje salir de aquí. Necesito ir de compras sin John Chen. Está bien. Si es lo que quiere. Siento que estuve encerrada por siempre. Quiero ir de compras todo el día. Yo también. Y jugar videojuegos. Michelle. Espera, compré extras. ¿Qué tal si te comes uno? Ten, Michelle. Es seguro. Ven, Billy, por aquí. ¿Ahora eres el guardaespaldas? ¿No te parece que esa es bonita? No debería estar aquí. Hay demasiada gente. Pensé que ustedes me protegían. Y así es. Lo que pasa es que este lugar está lleno de gente, pero no se preocupe. Lo tenemos bajo control. ¿Qué fue eso? Es posible que viniera de arriba. ¿De verdad? ¿No crees que eso lo sé? Solo chequeaba. Michelle, iré a la sala de videojuegos, ¿de acuerdo? Está bien. Mucha suerte. Oye, te quedas con ella, yo iré con él. Claro, me quedaré. Se llenó. No te muevas, Billy. ¿Qué sucede? ¿Ah? Esto. ¿Te crees muy listo? Puedo enseñarles una pistola de policía real. ¡No, no es mentira! Señorita Young, ya está vacío. Lo siento. Nunca sé qué decir en un ascensor. Carrera 1 al número 7. Carrera 7 al número 1. No, no es carrera 1 al número 1. Carrera 7 al número 1. Y carrera 1 al número 7. Dios, no puede ser más fácil. ¡Se lo repito! ¡Billy! Soltaste el arma. Estaba en el piso, ¿ves? Devuelve eso a su lugar, hijo. Muchas gracias. La primera carrera empezó ya. ¿Ven esto? Es un revólver 38. A ver, ¿y quién quiere dispararla?
¡Silencio! Ken, deshazte del cuerpo. Vamos. Vamos. Sabía que no era una buena idea. Vamos. Vamos. No, Polly. Está cargada. Escucha. ¡Policía! ¡Quiero a todos en el suelo! ¡Muéstrame tus manos ahora! ¡Tu pistola! ¡Es la falsa! ¡Charlie, háblame! ¡Oye, hijo, vete! ¡Es ya mi basta. Culpa! ¡No me estoy muriendo, Billy! ¡Yo tengo mi chaleco antibalas! ¿No te morirás? ¡Claro que no! ¡Lo siento!
Gracias. De nada. ¿Por qué lloras? Lo siento. ¿Por qué? ¿Por tomar el arma o por algo más? Una vez conocí a un chico llamado Niton, quien se quedaba en el templo Shaolin. Le asignaron un nuevo maestro cuando tenía 9 años. El maestro perdonaba todo lo que hiciera, sin importar cuán malo era. Siempre que Niton dijera lo siento, en vez de castigarlo de alguna manera, el maestro solo le ordenaba a Niton que se disculpara. No importaba lo que había hecho. Niton era muy bueno diciendo que lo sentía. Un día estaba jugando con unas velas encendidas en el templo de las aguas brillantes. Dejó caer una vela y cuando se dio cuenta había un incendio sin control. Corrió tan lejos como pudo hasta que algo lo hizo parar. Volvió con la esperanza de tener la oportunidad de disculparse con el maestro. Estaba seguro de que decir esas palabras lo redimirían. No tuvo la oportunidad de decirlas. El fuego se aseguró de ello. El maestro murió en el templo incendiado y el niño dejó de decir lo siento. Espera, John Chan. ¿O debo llamarte Niton? No todos necesitan dejar de disculparse. Algunos necesitamos aprender a decir lo siento. ¡Suéltame! ¡Eso duele! ¿Qué intentas hacer? ¿Dónde está el cuerpo? Está allí dentro, en ese cajón. Oiga, oiga, no se puede llevar los cuerpos. Eso es contra la ley. No. No, 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 espere, no. Tome esto para comprar su silencio. Hermano, ¿te encuentras bien? Eso creo, sí. Hermano, recibiste mi bala. La bala que era para mí. Mientras yo esté vivo, te cuidaré. ¡No! ¡No! ¡Oh! Nada te lastimará. Yo te protegeré.
Oye, el señor Chu no te paga para que hagas fogatas ceremoniales. Te paga para que mates a esa mujer. Y aún no lo haces. Mi hermano está muerto. Por favor. No me hagas ni de fogatas ni de dinero. Ahora escuche, antes de que esto termine, ella estará muerta. Y usted también podría morir, al igual que su jefe. Las heridas son muy extrañas. Todas las víctimas murieron por pérdida de sangre. No sé qué tipo de arma causó esto. Es una bayoneta del Ejército Rojo. Los tres bordes causan pérdida rápida de sangre. Gracias. Un placer ayudarlo. Mató a esos sujetos para llegar al cuerpo. ¿Pero por qué? Realmente no lo sé. En fin, gracias por liquidarlo. Me habría matado. ¿Su brazo está bien? Sí, duele un poco, pero peor habría sido morir. Sí, vamos. Tendré que volver a preguntarle. ¿Conoce a este hombre? Le advierto, señor Xu, debe responder. Espera. No amenace a mi cliente. Tiene derecho a no responder y usted lo sabe. Está bien, usted lo va a lamentar. Creo que está retirado del Ejército Rojo, de la Brigada de Asesinos. Avíseme cuando consiga algo más. Su nombre es Carl Kwak. El cuerpo de su hermano, quien casi mata a Charlie, fue robado de la morgue. Aquí hay algo para mantener los ánimos. ¿Creen que lo atrapen? Bueno, atraparemos a como dé lugar. ¡Despejado! ¡No hay nadie! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. Estás empapado. No debería estar aquí. Quiero agradecerte por protegerme. Es mi deber. Sí, sé que te he causado muchos problemas. Pero, ¿crees que puedas darme otra oportunidad? Es decir, ¿qué otra cosa hacen guardaespaldas? Cuéntame de tu novia. No hay nadie de quien hablar. Ajá, puede ser. Cuéntame de tu familia. ¿Tienes hermanos o hermanas? ¿Los extrañas? No pregunte. Es información confidencial. ¿Ultra secreto? ¡Qué buena mano! Para algunas cosas. Continúa sosteniéndome. No querrás que me caiga. Oh, sí. Podría mojarme. Me gusta caminar bajo la lluvia. ¿A ti no? Es él. ¿Qué sucede? ¿Qué está haciendo? ¡Charlie! ¡Sígueme! Thank you.
Estoy en todos lados. Es cuestión de tiempo. Ventanas a prueba de balas por toda la casa. Te digo que esto es algo apresurado. ¿Es tan importante? Sí, es importante. El asesino conoce esta casa y a nosotros. Le dije a Ken que estuviera alerta. Oye, ¿sabes? Mañana es el cumpleaños de Michelle. ¿Qué tal si le damos una sorpresa? No hay que hacer una fiesta, sí. Gracias. Está limpia, ¿no? Te tengo un regalo. Mira. Oh, ¿qué te parece? Me gusta. ¿Hola? Soy yo. Creo que encontré otro guardaespaldas. Un segundo. John. Es James. Me pregunta si quiero otro guardaespaldas. Mira, vamos a quedarnos con este. Adiós. No entiendo. Buenas noches. Buenas noches. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Todo luce perfecto. ¿Sabes qué lo haría perfecto? Le encanta recibir flores en su cumpleaños. Pero cuando cortas una flor, ¿qué le pasa? Pierde la vida. Oye, es su cumpleaños. Pide un deseo. Está bien. ¡Feliz cumpleaños! Aquí tiene. Gracias. Me encantan las flores. Espero que le guste ese color. Ahora son unos cuerpos sin vida. Al menos eso fue lo que dijo John. Las pondré en agua. ¿De acuerdo? ¡Alto! ¿Qué? Son solo flores. Claro. Del señor Sean, sí. ¿No? Muy bien. Lo siento. Vamos. Ya estoy limpio, por favor. Flores del señor Chong. Permítame, por favor. Hace que tus flores parezcan diminutas. ¿Quién te preguntó? Hola. ¡Feliz cumpleaños! Gracias por las flores. ¿Qué tal una cena en el Fontelac? ¿El Fontelac? ¿Cuándo? Esta noche. ¿No sería difícil? No para mí. Pedí permiso para sacarte. Estoy en la entrada. ¿Dónde? ¿Afuera? Espera, más te vale que no estés bromeando, James. Mira por la ventana. Hola, James. ¿Por qué no te pones algo lindo, ¿eh? Está bien, lo haré. Nos vemos en 20 minutos. Adiós. Señor Sean, ¿cuándo hizo la reservación? Ayer. ¿Alguien sabe que está cenando con la señorita John? ¿No confía en mí? No es eso. John se asegura de que yo no esté en peligro. Parece que ahora se entienden bien. Salud. Espere, por favor. Beba un poco. ¿Seguro? Gracias.
Disculpe. No toma riesgos. No, es muy, muy buena. ¿No se equivoca? No, nunca. Si lo hiciera, pues, no podría seguir siendo guardaespaldas. Ahora eres una experta. ¿Madame Michelle? Sí, gracias. El chef prepara unos mariscos maravillosos. ¿Qué te parece? No lo sé. ¿Qué tal el salmón? Yo echaré otro vistazo. Michelle. Sí, no puedo hacerlo. Decide tú. ¿Te gustó la cena? Estaba rica. Muchas gracias. ¿Champaña? No, gracias. Necesito ir al baño. Señorita. Gracias. Déjame ayudarte. John, ella se cayó. Ayúdanos. Su novio es un caballero. Sí, así es. Gracias. Ya terminé. ¿Nos vamos a casa? Por favor, Billy. No seas grosero con James. Tal vez no es el restaurante ideal para Billy. Michelle, debo regresar a Beijing esta noche. No puedo llevarte a casa. Está bien. Regresaré a casa el viernes. De acuerdo. John, estás a punto de finalizar tu misión. Gracias por cuidar a Michelle. Un placer. Buenas noches. Thank you.
¿A dónde vas? A dar una ronda. ¿Usted qué hace? Sorpresa. ¿De verdad? ¿Para mí? Déjame ayudarte. Es automático, totalmente confiable como tú. Perfecto. Perfecto. Buenas noches. Buenas noches. ¿No te veré más cuando esto acabe? Tal vez no. Nunca se sabe. Buenas noches. Buenas noches. Michelle, ¿qué pasó? Yo toqué el botón por error. Está bien. John, tengo algo que decirte. Sé que está mal, pero te amo. ¿O sea que no quieres besarme? Yo... Yo no sé lo que quiero. Yo sí. Oye, ¿qué sucede? Nada, ¿por qué? Sí, claro. Has comido toda la noche. Cuando algo me preocupa, fumo como una chimenea. ¿Qué te preocupa? Problemas de dinero. Mi hijo tiene la oportunidad de estudiar medicina en Estados Unidos, pero no tengo el dinero para enviarlo. Hasta aposté un dinero de Ken para recuperar algo de dinero. Oye... ¿Haces buen dinero como guardaespaldas? Eso parece, ¿no? Pensé que eras feliz siendo policía. Sería feliz si ganara más dinero. ¿Por qué te alistaste?
Quería ser un gran héroe, por eso me alisté. Durante mi primer año interrumpí el robo de un banco en progreso y rescaté 4 rehenes y maté al ladrón. ¿Qué te parece, eh? Te convertiste en un héroe, ¿no? Sí, claro que sí. Me dieron una gran medalla. Fue cuando conocí a mi esposa. Oh, mira, mira esto. Eso fue cuando aún estábamos juntos, antes de arruinarlo todo. Oh, cielos. Pasé tanto tiempo tratando de mantener mi gran reputación que no tenía tiempo para ella. ¿Y ella encontró a alguien que sí lo hiciera? Sí, claro que sí. Un sujeto que tiene dinero para comprarle cosas. ¿Cómo se supone que compita contra eso? ¿Con mi salario? Pensaba que ella solo quería llamar la atención, así que yo le dije, ¿es él o yo? Ella lo escogió a él. ¿Por qué no hablaste con ella? Eso es lo que yo digo. A las mujeres les gusta que les hablen mucho. Estaba muy ocupado siendo un héroe callado, amigo. Lo que me recuerda que estás en la misma situación que yo, ¿sabes? Las oportunidades desaparecen sin que te des cuenta, hijo. ¿Cuántas oportunidades crees que los hombres como nosotros tendrán para ser felices? Ni todo el kung fu del mundo nos va a ayudar cuando se trata de mujeres, ¿eh? Bueno, todo lo que puedo decir es que debes aprovechar. De lo contrario, te arrepentirás. ¿Qué hay de mis responsabilidades? Claro, eso sería lindo. Apuesto a que sería más que eso. Pero si no lo intentas, nunca lo sabrás. Oye, es ella. Te está llamando. No, es solo que el botón se atasca. ¡No! Tú eres el que está atascado y lo sabes bien. Así que, por favor, ve a hablar con esa chica ahora. ¿Eh? ¡Hey! Así te veías cuando mataste a mi hermano. Solo que esta vez eres tú el que morirá. ¡Prepárate! No!
Charlie, toma este dinero. Continúa, apuéstalo todo. Número 3 en las 6. Olvídalo, Ken. Sabes que no puedo hacerlo. Vamos, es por tu hijo. Si pudiera, lo apostaría yo mismo. Es muy bueno de tu parte, Ken. No, no. 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 Me robé una foto tuya el otro día. ¿Podrías firmarla para mí? ¿Qué tal si la firmas con un beso? ¡No! ¡Kane! ¡Salgan de allí, cobardes! ¡Billy! ¡Billy! ¡John! Esperen, el cuarto está lleno de gas. Las ventanas son a prueba de balas. Y las puertas están cerradas. Un disparo y estaremos todos muertos. Eso no me asusta. ¿Listo, guardaespaldas? Siempre estoy listo para la batalla. ¿Batalla? ¿Crees que esta es una batalla? Esta es tu ejecución. Y la tuya también. Mataste a mi mejor amigo. ¿Tu mejor amigo? ¿De qué rayos hablas? Él mató a mi hermano. Por eso vas a sufrir más. Y luego morirás. ¡Aquí la tienes! ¡Oh! ¡Vamos, amigo! ¡Hagámoslo ya! Solo uno de nosotros quedará cuando esto acabe. Estoy entrenado para atacar. Soy un asesino.
pero tú solo eres un defensor. Ha ha ha!
¡Cariño, llegué! No, no, no. ¡Esperen! Michelle, por favor, suéltela. Pida lo que quiera y le pago el triple. Apártese de ella. Hacia allá. ¡Muévase! Le disparaste a mi hermano 7 veces. ¡Oh, sí! Ahora es mi turno de disparar. 7 veces! Tengo millones. ¿Cuánto me costará? Me temo que su oferta no es buena. Es insignificante. A menos que quiera pagarle a alguien para que reciba la primera bala por ella. Vamos. Recibe la bala y salva a tu chica. Entonces te amará por siempre. Espera. ¿Qué te parece eso, ah? Así es. Sabía que lo harías. Michelle. John. Ya casi termina. ¿No estás preparado para morir? No, John. No. Él es mío. Entonces, una bala más. Ve más rápido. Esto es del camarada Chang para el sargento Law. Apresúrate, ¿sí? Llegaremos tarde. Charlie, esto queda entre nosotros. Es para la educación de tus hijos. No más apuestas, ¿de acuerdo? No, no más apuestas. Estoy autorizado. Adelante. Tengo una autorización para que el señor Chang permanezca en Hong Kong. El señor Chang desea regresar a Beijing.
Te dejo esto. Nuestro amigo no volverá.